Vale, descansaré 10 segundos. Bajo el neón buscas el placer, ven a por él, aquí en Atlantic City. Señora, tiene una voz preciosa. Ojalá no me quedara dormido oyéndola. ¿Perdona? ¿Con quién te crees que estás hablando? ¡Cállate ya, Connie! ¡Siempre estás a la greña! Digo lo que me da la gana. Se me cierran los ojos con ese jazz tan elegante. ¿En serio? Pues no sé a qué tendréis que rebajaros tú y esa reina del hurto para sobrevivir ahí fuera. He sacado todo esto del vertedero de Charleston y de una forma limpia. Vive en una burbuja, señora. El yermo no es lugar para una de esas discotecas elegantes de antes de la guerra. ¡Fuera de mi local! ¡Ahora mismo! ¡Fuera! Vale, joder. Ya lo he pillado. Por cierto, cantas fatal. ¡Ah! ¡Qué descaro! Qué embarazoso. Te doy la bienvenida a la Sala Rosa. ¿Bebes algo? Te pido disculpas en nombre de mi madre. Va a ser difícil que la gente entre aquí y no salga huyendo. Si te soy sincero, no esperaba que viniera tanta gente. Y bienvenido sea, claro. Espero que el resto sí sea amable. ¿Te sirvo un trago? Sí, bueno, yo tengo más de los que me gustaría. Perdona, no tienes por qué aguantar mis quejas. Relájate, échate un trago y disfruta de la música. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Sí, sí que me vendría bien. Mi madre pensaba que no íbamos a tener problemas esta noche, pero viendo el tipo de público que ha venido, tengo bastantes dudas. Si no te importa, ¿podrías vigilar un poco? Y enfrentarte a ellos si se diera el caso. Pero procura no llamar la atención para que a mamá no le entre el pánico. ¿Me harías un favor? ¿Lo dices en serio? Métete ahí, entre el público. Si todo va bien, solo tendrás que disfrutar del espectáculo con los demás. Espero que sea así, pero más vale prevenir que curar. Y gracias, no sabes el favor que me haces. ¿También necesitas algo? Muy buenas. Veo que el ambiente está caldeado. Bueno, siempre digo que la mejor cura para un largo día es sentarse a disfrutar de una buena música. Estoy harto de chorradas. Hora de darle algo de vida a este lugar.
¡Me cago en la puta! ¿Alguien hizo que diera la puta señal? ¿Qué ha sido eso? ¡Nadie puede escuchar este puto! Vincenzo, ¿por qué no se mueve mi público? ¿Por qué no le preguntas a este tío antes de que la palme? Es que, de verdad, ¿qué significa para vosotros a mi señal? ¿Significa que cuando os dé la puta gana? Entonces eres tan mierda como el resto de esos inútiles zopencos que se están desangrando en el suelo. Era muy simple. Esperar a que los rusos se juntaran en una habitación y disparar a mi señal. Pues ni una ni otra. Casi que me alegro de que esta puta miseria se acabe. ¿No te gustaría saberlo? ¿Quién te haya mandado aquí? Está perdiendo el tiempo. Yo le dije lo mismo. Empiezo a pensar que también quería librarse de mí. ¡Vincenzo! ¿Qué has hecho? ¿En serio? No me creo que seas precisamente tú la que me acuse. Ahora ya tenéis un motivo por el que tener miedo de que la venganza de Atlantic City caiga sobre vosotros. Dormid bien, queridos Russo. Puede que no sea el último en ir a por vosotros. Esto es un disparate. No hay que tenerles miedo. Para empezar, no sabemos de quién se trata. Venga ya, deja de actuar como si esto no fuera contigo. Sabemos que alguien del ayuntamiento te la tiene jurada. Es increíble lo poco que sabes sobre mí y el ayuntamiento. Joder, Abby, ¿estás bien? ¿Van a venir a por mí? ¡Apártate de mí! ¿Lo saben? Creía que no había dejado ningún rastro. Volverán y... ¿A qué te refieres? Está temblando. Puede que haya bailado con el diablo. ¡Eres mi madre! ¡No me hables así! ¡Joder! Tienes razón. Aquellos que se creen parte de la clase alta de Atlantic City tienen acceso a una bebida especial, la sangre del diablo. Tendría que haber estado más encima. Será el estrés de llegar a un sitio nuevo. ¿Y ahora saltas con eso? Todo esto ha sido idea tuya. Aquí solo importan tus problemas. No hay tiempo para nadie más. ¿De verdad te sientes así, Vincenzo? Sí, así es justo como me siento. Después de todo lo que he hecho y sacrificado por nosotros, alucino. Mierda. Creo que me he pasado. ¡Mi propio hijo! ¡Oh, increíble! Siento el lío. Ya sabía yo que iba a pasar algo, pero no esperaba que se armara tan gorda. Largo de aquí. Muchas gracias. Por favor, ve a hablar con mi madre por mí.
He elegido un mal momento para... Gracias. ¿Qué ha sido eso? El estreno. Ofrezco bebidas. Un público repleto de... ¿A mí? ¿Es? Claro. Ah, aunque no creo. Hazme antes. Dicen que... Oh, sangre de... ¿Qué? ¿De qué? Mata. Mata. ¿Ya te vas? Se me ha tenido que escapar algo. ¿Dónde la he cagado? ¿Has vuelto? Estamos así. Traer a un médico no va a ser suficiente. ¿Van a venir a por mí? Exacto. Esto... ¿Hablas en serio? Lo que te voy a pedir. Pero mi hermana... Te he dicho que no sería... ¿Qué ha sido eso? ¿Hablas en serio? Por favor. ¿Qué ha sido eso? ¿Nueva clientela? Oh, eres tú. Bueno, casi. No hay una tienda en kilómetros. Ni siquiera un pequeño supermercado. ¿Y cómo decoran aquí las máquinas expendedoras? Es de risa. ¿Cuánto más podré sobrevivir fuera de la ciudad? Se me ha tenido que escapar algo. ¿Dónde la he cagado? Me muero de frío. ¡Oh! Ya se me ha roto otra uña. No estoy hecha para el trabajo manual. ¿Qué ha sido eso? Me muero de frío. ¿Qué?
se me ha tenido que escapar algo. ¿Dónde la he cagado? ¿Quién eres? Largo de aquí. ¿Qué es ese brebaje reluciente que la gente bebe por aquí? ¿Nunca, Sain? A mí no me pillarán sirviendo esa bazofia radiactiva. ¡Van a venir a por mí! Maldito, se me ha tenido que escapar algo. ¿Dónde la he cagado? ¡Ese tufo rancio de aquí! ¡Van a venir a por mí! ¿Algún compositor por aquí? Quizá esté condenada a buscar la inspiración en mis propios sentimientos. ¡Es horrible! ¿Qué ha sido eso? Semana con Sony. Me encanta eso. Principal. A veces hay que conformarse con las nada.
peligrosa. Una obra activa. Aconsejamos a los invitados que no se acerquen. Disculpe por el polvo. Se completarán en breve. Gracias por su paciencia.
seguridad de hoy es rojo. Tome las precauciones adecuadas. Si ves a alguien pasándolo mal por Appalachia, no te olvides de hablarles sobre el White Spring. ¿Vienes a...? Vaya, siempre apareces. Mira, para... Aquí, no sé, el verde. Espero que... Bueno, ¿qué me di? Genial. Tráele cualquier cosa que encuentres a la jefa del equipo médico. Aquí siempre nos viene bien algo más de ayuda. No se une a los protectores por las charlas. Lo siento, charlar no es lo mío. Ellison me ha quitado las ganas. Pero Racker no quiere que trabajemos ebrios. ¿Vamos, robot? ¿Esto qué es? ¿Un palacio? Un poco de esto, una pizca de aquello y listo. Tal vez debería visitar ese retiro alguna vez. Aunque seguro que me acabo. Mantener la propiedad es mucho trabajo. Seguro.
bienvenidos al Parque de Bomberos de Whitespring, bajo petición. Supongo que la cosa no ha cambiado mucho. Aún soy el reverendo Delbert Winters. Nací y crecí en esta misma ciudad. Presté mi iglesia a los protectores para que montaran su puesto avanzado. No me lo agradezcáis. Veréis, los protectores tienen una misión. Ayudar a la gente en cualquier situación, hasta que vuelva a abrirse el cielo y se nos lleve a todos. Cuando ocurrió todo esto, pensé, como la mayoría, que había llegado la hora. Era el fin, pero no lo era, ¿verdad? Seguimos aquí. Al principio creí que era un error, que se olvidaron de nosotros. Quizá habíamos hecho algo mal. A lo mejor no dimos suficiente a la caridad. No alabamos su nombre en el peor de los momentos. Quizá pensamos cosas en las que no debíamos pensar. Así que le pregunté, ¿cómo? ¿Por qué? Luché tus guerras en la Tierra. Estoy listo para lucharlas allí arriba, a tu lado. Luego, desesperado, vi a algunos supervivientes comiendo ratas crudas tras un contenedor. Deberíais cocinarlas primero, les avisé. Parecía obvio. Probamos, pero nos dieron náuseas, dijeron, cubiertos de su propia mugre. En ese momento comprendí la tarea que se me encomendaba.
A partir de entonces construí cocinas. Cociné buena comida. Alimenté a todo el que aparecía con el estómago vacío. Y estaba agradecido por mi tarea. Agradecido. La próxima vez que se desate el infierno o llegue la riada a mi puerta, me arrastrará. Como yo, como si estuvieras en casa.
Seguro que esta ciudad era agradable antes de la guerra.